Buenos días, profe. Buenos días. ¿Eres Buenos días, crema profe. o no? Buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo estás? Vamos a elegir en la segunda hora al delegado del curso. ¿Está bien? Vamos a elegir el delegado titular, el delegado serrucho y el delegado fantasma. El titular es el que la facultad le va a requerir sus nombres, apellidos, para hacer un seguimiento del curso a través de los delegados. ¿Qué más? Vamos a presentar el material que se ha elaborado, que está puesto en, digamos, en el univirtual también, y ahora se los presento en. Este es un material que va a ajustarse porque hemos tenido reuniones con los otros profesores y, lógicamente, conforme vayamos desarrollando el sílabo, vamos a ir agregando, quitando el material que figura en el siguiente enlace. Buenos días con todos. Saludos, crema. Ahí está. A ver, revisen si se ve. A ver, Jack, Darlene, Willy, Javier, Joseph, revisen el link que se ha puesto en el chat. A ver si funciona. Edgar, ¿se ve el enlace o no? Así. Muy bien. Bien, para los que recién se incorporan, he puesto un enlace donde está todo el material que vamos, o es una base de datos donde va a estar casi todo el material, que semana a semana vamos a ir referenciando de acuerdo al sílabos. Comencemos. ¿Qué hemos, por si acaso, un ratito, antes que me olvide, me faltó creo poner un ratito. Me faltó poner el formulario de asistencia. Un ratito, a ver. Como soy crema, lo solucionamos ahí mismo. Profesor, ¿Sí? me sale error en cuando es el link. Ah, ya. Un ratito, vas a presentar en pantalla, ¿ya? Un ratito, por favor. Déjame ubicar el enlace de asistencia. Seguro porque ha visto tu peinado en la plataforma y se ha resistido, man. Un ratito que estoy agregando, por favor, disculpe.
Ya. A ver, estimado José, presente en pantalla para ver. José Roda. José Roda, ¿me escuchas? No has entrado en el enlace, ¿eh? Deja de compartir para mostrarte mi caso, ¿ya? Está Ya. Yo he publicado el enlace que está en este momento repitiéndose en el chat, ¿ya? Lo voy a volver a repetir. Entonces, este enlace tiene una dirección, ¿no? Lo voy a compartir en pantalla. Es esta dirección, como verás. Es esta dirección. A mí también me aparece lo mismo, que no se necesita una clave para entrar. A mí también me dice lo mismo, me ha sido una clave. Ah, ya. De repente lo he puesto todavía privado. A ver, un ratito, como soy crema, soluciono los problemas. Ya, gracias, por eso tengo que verificar, a ver. Acceso. Ah, está privado, ¿eh? Ya, pues, socio. A ver, del F5. Ahora sí, profesor. Muy bien. ¿Se da cuenta? Solucionado el problema. ¿Está claro? Señor Roda. Ahora sí, profesor. Ya, eres crema ahora. ¿Mm? Profesor. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy en la sesión? De acuerdo al sílabus, primero marcar su asistencia. ¿Está bien? Marcan su asistencia. Ahí está. ¿No? Marcan su asistencia y ya no hay problema. ¿No? Esto vamos a cambiarlo, ya es reiterativo de qué distrito. La primera vez fue, pero ya en las siguientes vamos a cambiarlo. ¿Está bien? Me da también solamente el correo y tampoco ya sabemos su correo, nombre y apellidos nada más, la fecha, ¿no? Pero ahorita vamos a dejarlo por el momento reiterativamente y tienen que mencionarlo. Después, el sílabus. El sílabus del curso, como bien saben, tiene varios componentes y en esta semana vamos a ver esto, el perfil del ingeniero, ¿no? Los 20 principales logros de la ingeniería, la historia de la ingeniería, qué es ingeniería, vamos a dejar una tarea, ¿no? Bien, el blog del curso, perdón, es el libro del curso, este libro está completo, no solamente es el capítulo 1 que le puse, está todo el libro, ¿no? Un libro muy bonito, muy completo. Después el blog del curso, ¿no? Y hay varios que ya han puesto sus trabajos. Están como colaboradores. El que dice no se sabe tiene que poner su nombre porque se va a perjudicar, ¿no? De repente se perjudica. Después, esto es una dinámica que vamos a hacer, ¿no? Y este es otro de las competencias que se busca hoy para los ingenieros en el futuro, ¿no? Y bueno, acá hay varios temas que en cierta medida vamos a ordenarlos y clasificarlos. Después les doy acá algunos buscadores que es bueno que conozcan cómo buscar
temas, ¿no? Están los buscadores y también algunos libros, ¿no? Libros muy importantes, como, por ejemplo, tenemos acá el libro de procesos, diagrama de mapeo, y sobre la organización virtual hay varios libros. Y acá hay libros de logística, ¿no? Acá hay un libro de casos. Acá hay varios modelos de gestión, ¿no? Y acá hay algunos libros, ¿no? Libros de logística, ¿no? Hay un montón de libros. Esto no es para babullarlo, sino es mi base de datos que lo ordeno y les puede servir. Bien. Entonces, comencemos. ¿Está bien? Este es el material que está en la Uni Virtual. Aquí está. ¿No? Lo he puesto todo. Uni Virtual, ahí está el material. Y tiene los accesos al sílabus. Y aquí está por cada link. Tiene la información que les acabo de dar. Lógicamente, esta información es muy amplia, por eso le llamo base de datos. Base de datos es, tienes información clasificada, ordenada, pero no toda esta va a servir de repente porque tú has elegido tal área o tal tema, pero es un ordenado que te puede servir en tu desarrollo profesional. ¿Está bien? Entonces, aclaremos eso. Entonces continuamos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Primero veamos nuestro sílabo para no desubicarnos. El sílabo lo que busca es ordenar los temas. ¿Está bien? ¿Qué es la ingeniería? Ya hemos mencionado que la ingeniería es un arte, una ciencia que tiene diferentes facetas. No es lo mismo el ingeniero civil que el ingeniero mecánico, el ingeniero industrial. No significa que seamos como médico y enfermera y qué sé yo, derecho. Cosas diferentes, no, sino tienen muchas cosas en común las carreras de ingeniería. Por ejemplo, aspectos que tienen en común: capacidad de organizarse para hacer tareas, ¿no? En este caso, que requieren gestionar recursos, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero civil tiene capacidad. Primero, sobre un terreno vacío, hacer un análisis de suelos, análisis de cimentación para ver si puede soportar peso y la estructura de la tierra. Después plantea sobre ese terreno qué es lo que quiere hacer, un plano de distribución. Ve el presupuesto que sale sobre esa propuesta, analiza y, si está ok el presupuesto y los requerimientos, hace un plan detallado de la construcción, ¿no? Y la construcción tiene un orden. Uno no hace primero el techo y después hace el cimiento, ¿no? Primero se hacen las zanjas, se hace el cimiento, después se toma en consideración la iluminación, la parte de agua, desagüe, ¿no? Se prevé los ductos, se prevé que se cumplan las normas de construcción y se construye donde estaba vacío, plano, una tierra, en unos meses aparece una edificación para ser habitada. Eso hace el ingeniero civil. Pero no solamente dentro de la ingeniería civil hay calculistas, hay los que supervisan la obra, hay especialidades dentro de la ingeniería civil.
Hablemos de mecánica. Un ingeniero mecánico tiene mucha habilidad en ver que las piezas, los equipos, los aditamentos, en sus partes unidas, funcionen de tal manera que permita aumentar la potencia, la energía. Si uno más uno, ¿no?, con poleas, mecanismos electrónicos o mecánicos, puede aumentar, ya no es uno más uno, sino 10 o 15. Ese aumento de potencia, de acción, es lo que le interesa. Por eso ellos saben bastante lo que es transformación de energía mecánica a energía cinética, a energía eólica. Son mecanismos que hay que conocer, que lo que te dan es un resultado de potencia o mejora, ¿no? Entonces, el ingeniero mecánico ve eso. El ingeniero industrial, ¿qué ve? Principalmente, el ingeniero industrial lo que es orienta su esfuerzo a conocer las organizaciones. Las organizaciones desde un punto de vista que el empresario o la sociedad se beneficie con el servicio que brinda esa organización. Y ese servicio que brinda lo tiene que cuantificar a través de utilidades, a través de mejoras de los productos, a través de un equipo que esté bien capacitado para hacer esas labores y una organización que se adecue a los cambios, porque hoy en día los cambios son algo permanente. Entonces, esa labor del ingeniero la hace en varias partes de la organización. La puede ser en recursos humanos, la puede ser en producción, la puede ser en logística, la puede ser en lo que son aspectos administrativos o de gestión, dentro del campo que es una organización de bienes y servicios. Entonces, ese es el campo de acción del ingeniero industrial. Y así hay otros campos para ingeniería, por ejemplo, de sistemas, ingeniería electrónica. Entonces, ¿qué tienen en común todas las ingenierías? Análisis, aspectos críticos, saber hacer informes, saber documentar el incidente, o sea, definir el problema, focalizar tus herramientas de tu especialidad para determinar propuestas de solución. Esos son lo común en todos los ingenieros. Lógicamente, la diferencia está en qué zonas lo aplicas, ¿no? Nosotros, ingenieros industriales, en organización. Los ingenieros civiles, básicamente en construcción o elaboración, por eso puentes, caminos, edificaciones son su especialidad de los ingenieros civiles. Nosotros medimos productividad, eficiencia, calidad, logística, que todo tiene que ver con organizaciones. Entonces, vemos que es un campo, la ingeniería, muy variado, pero a la vez que tiene coincidencias, ¿no?, que la hacen diferente. Si tú ves una reunión, los ingenieros nos reunimos y conversamos de temas casi parecidos. Los médicos se reúnen, comienzan temas parecidos. Los abogados igual. ¿Por qué? Porque hay ciertos temas comunes en la especialidad. Porque médico puede haber cardiólogo, traumatólogo, puede ser medicina general, pero cuando conversan, tienen temas en común. Igual los ingenieros, puede haber un mecánico, industrial, uno de sistema, pero tienen cierto sesgo profesional que se le llama. Entonces, el tema de qué es ingeniería es un conjunto de conocimientos, primero de carácter numérico, cuantitativo, analítico y sobre todo de explícito a través de informes sobre determinados campos de la aplicación de la ingeniería, ¿no? Puede ser campo de edificaciones, campo de
de construcción, en el caso de ingeniería civil, en el caso de ingeniería mecánica, potencia, distribución, energía eléctrica, ¿no? De alta energía. Hay un, por ejemplo, los ingenieros electricistas y mecánicos, hay un tema que ellos bastante usan. Nosotros tenemos la energía eléctrica, ¿no? Que nos estamos iluminando. Ese consumo de energía tiene dos vectores, la activa y la reactiva. No puede haber solamente energía activa, tiene que haber activa y reactiva. Entonces, si vemos como vectores, el resultante tiene esos dos vectores, ¿no? Pero hay mecanismos que emplean los mecánicos y electrónicos para que la energía reactiva sea lo mínimo y la activa sea lo más. Porque la compañía eléctrica te cobra por los dos. Pero el que tú usas eficientemente es la activa, no la reactiva. Entonces ahí hacen unas especies de condensadores, de capacitores que van minimizando la energía reactiva y van optimizando la energía activa, que es la que uno paga por lo que consume. Pero es como que cuando tú te lavas las manos necesitas, por ejemplo, media botella de agua, ¿no? Pero de esa media botella lo que realmente usas para lavarte el agua es menos, será un tercio de esa media botella. ¿Por qué? Porque lo demás se escurre, ¿no? Mientras estás frotando sigue pasando el agua, ¿no? Entonces ahí igual es en energía, ¿no? Tú consumes, pero hay energía que se va por la resistencia de los cables, ¿no? Son energías que no se usan, ¿no? Son reactivas, ¿no? Igual es en el caso de otros elementos de uso en las organizaciones, industrias, ¿no? Eso es la ingeniería. Ahora, la historia de la ingeniería está atada a la historia del desarrollo de los servicios en beneficio de la sociedad. Vamos a ver un caso, digamos, ¿no? Digamos, las máquinas para podar césped, ¿no? O sea, máquinas antiguas para podar césped, cortar el césped. En la medida que ese producto satisface una necesidad, hay alguien que piensa cómo diseñar un equipo para cortar el césped. Pero ¿quiénes necesitan cortar césped? En sociedades ya estructuradas, donde hay desarrollo urbano, donde hay grandes poblaciones y hay zonas, digamos, de acceso con agua, y que hay zonas de amplitud para poner jardines, recién ahí se necesita cortar césped. Si tenemos un pueblo en el campo que todavía no ha llegado a los desarrollos, ahí no se necesita máquina podadora o de césped. Entonces, los equipos que se van desarrollando van cubriendo necesidades que se van generando como consecuencia del desarrollo cultural, urbano, que se da de la migración normalmente del campo a la ciudad, ¿no? Y este desarrollo va a implicar nuevas necesidades que son cubiertas por nuevos productos. En este caso, la podadora de césped, ¿no? Pero aún así, ya uno necesita, conforme va desarrollando las tecnologías hoy en día, necesita, digamos, ser más eficiente, ¿no? Supongamos el caso de podadora de césped, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces agarramos imágenes. Una podadora, como la que estamos viendo acá, esta podadora es una podadora que ya soluciona un problema adicional, ¿no? Porque la que teníamos que era, digamos, la, bueno,
esta de acá, que teníamos, era una podadora que era por acción mecánica nada más. Tu fuerza, apretabas, hacía girar el eje, y el eje que tiene una cuchilla en forma helicoidal corta el césped. ¿Vale? Esa era la podadora, digamos, original. Pero cubría una necesidad con el desarrollo urbano. Es liviana, se rueda con las rueditas y a la vez gira el eje al rodar y a la vez corta. ¿Está bien? Pero pasa el tiempo, ya hay más extensiones que cortar, pues, y esto es personal. Entonces, ¿qué sucede? Ya le ponen una, cuatro rueditas y un motor donde gira. Pero eso no es suficiente, ¿no? Quiero diseño, quiero que se vea bonito. Entonces ya le pongo, perdón, ¿dónde estás? Ya le pongo una máquina que tiene acá para guardar, digamos, lo que absorbe, ¿no? Entonces ya de frente, ya no bota el gras cortado, sino lo guarda en una bolsa. Pero hace unos 20 años hubo una innovación completa en algo que no pensábamos, ¿no? Porque ya con esto se había solucionado, inclusive había carritos para cortar césped. En la FIS tenemos dos, tres carritos, como tenemos bastante gras, es como si fuera una moto, una cuatrimoto, y comienza a cortar el césped, ¿no? Creo que es parecido a esto, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? Un ingeniero que hizo algo muy interesante. Innovó. Pasó de esto, una máquina con motor, a esto. Y no necesita cuchilla, ruedas, nada. Solamente un pasador de plástico. ¿Y en qué se basa? En otro concepto. Este es un concepto mecánico y este es un concepto helicoidal. Un concepto mecánico es que una cuchilla al girar corta el gras. Este es un giróscopo que al girar la velocidad, este plástico se convierte en una cuchilla. Y el peso se balancea porque acá va a ir el motor y acá va a estar el hombro de la persona. De tal manera que aquí está, ¿no? Aquí está el motor acá atrás y hace como un pivote, ¿no? Hace un contrapeso y ya no pesa mucho. Y es fácil de maniobrar y no necesito arrastrar las rueditas. Entonces, y sirve para el mismo propósito. Todo eso es ingeniería. Ingeniería es solución a problemas. Cada vez el usuario quiere comodidad, quiere eficiencia, quiere que sea menos aparatoso, que busque que sea práctico, y en esa búsqueda van apareciendo sobre lo mismo productos, cambios. Esto que lo estoy explicando en forma sencilla del césped es en todo orden de cosas. Es interesante que veamos esa variedad, la evolución de algo que nos parece sencillo, que comenzó así, ¿no? Y terminó en una tecnología muy cambiante, ¿no? Aquí está el motor, aquí va el hombro de la persona y esto es para cortar. En nada se parece una de otra. ¿Y por qué? Porque son diferentes enfoques y se usan diferentes técnicas o mecánicas, ¿no? Entonces vemos que el constante desarrollo se da como consecuencia de la insatisfacción del consumidor. Yo estoy seguro que ustedes, supongamos, el plato más rico que les gusta del almuerzo, que sea X plato, pero si lo comen todos los días, todas las semanas, va a llegar un momento que ya no lo pueden ver el plato.
¿no? Y eso es tan natural en el ser humano. El ser humano quiere variedad, el ser humano quiere cambios. La fidelidad del consumidor es fidelidad no al producto específico, sino fidelidad a las sensaciones que le ocasiona o soluciones que le ocasiona el producto en su interés sobre el producto. Entonces, eso es muy interesante, este ejemplo que estoy poniendo, de la importancia que tiene, digamos, el pensar en forma muy práctica, ¿no? Este es el avance de la ingeniería. Si yo les digo, a ver, nos juntamos para hacer una casa, una habitación, ¿qué harían? Entonces nos preguntamos, a ver, ¿alguien es ingeniero civil? No. ¿Alguien es ingeniero industrial? No. ¿Alguien es nadie? Entonces solamente uno levanta la mano tibiamente y dice, yo sé algo de carpintería. Entonces, él nos dice, podemos hacer una habitación de madera. Perfecto. Se compra la madera, se habilita según lo que nos diga el carpintero del grupo y hacemos la habitación. Pero, ¿estamos solucionando el problema de construir? Sí. Pero pasa el tiempo, nos damos cuenta que hay zonas donde estamos, esa habitación que tiene mucho calor. Y la madera acumula el calor. Entonces, en zonas de selva, ceje selva, hacer casas de madera es complicado, ¿no? O techos. Por eso ustedes en la selva ven diferentes techos, diferentes construcciones. En la sierra es diferente la construcción. O sea, lo que quiero mencionar es que cuando uno construye, se construye en función de las necesidades, no solamente del consumidor, sino del hábitat. Hay veces uno no es consciente de sus necesidades porque la sociedad ya lo ha definido. Entonces uno acepta nomás como algo que se da. Entonces hay necesidades propias del consumidor y necesidades que da el grupo o la sociedad donde uno se desenvuelve. Entonces, eso es la importancia en la ingeniería. Creo que el mejor ejemplo del uso de la ingeniería es en una tierra plana, pasado unos meses aparece un edificio. ¿Cómo se hizo de la nada, que no había nada en esa tierra, ahora hay un edificio, ¿no? Ese es el desarrollo que ha logrado el ser humano. Lógicamente, el compromiso de ustedes como ingenieros es cada vez ser mejores, conocer las técnicas y sobre todo su utilidad para el usuario, ¿no? En este caso de nosotros, el usuario es las organizaciones. Es muy importante este tema porque nos permite dimensionar el campo de la ingeniería. Es muy variado. Nosotros que trabajamos para organizaciones tenemos muchos campos para hacer. Por ejemplo, organizaciones religiosas, ya les he dicho. El anterior cardenal es ingeniero civil, Cipriani. En sistema de salud hay ingenieros industriales. En las aduanas hay. En todo tipo de organizaciones hay. ¿Por qué? Porque son organizaciones. Y como organizaciones, el ingeniero industrial tiene cabida. Ojo, caballero, señorita, ojo. No basta que tú conozcas, que tú sepas y que seas bueno en lo que sabes. No basta. El ingeniero tiene que saber comunicarlo, hacerse entender, llegar a sus colegas o a las personas a las cuales tiene bajo su mano. Si no sabes eso, de nada te sirve lo anterior. Por eso hay ingenieros que son muy trómenes,
pero que profesionalmente no avanzan. ¿Por qué? Porque no saben redactar, porque no saben hablar inglés, porque no tienen tino el trato a las personas, etcétera, etcétera. Y eso se llama habilidades blandas. Es importante trabajar bajo presión, por ejemplo. Es importante darte cuenta que hay un momento que hay que descansar, ¿no? Y para lo cual tu cuerpo tienes que dosificarlo, ¿no? Todos debemos tener una rutina de hacer ejercicios, porque si uno no activa su cuerpo para las actividades diarias, es como utilizar un combustible de baja calidad para tus labores, ¿no? ¿Cómo mejora tu combustible? ¿Cómo mejoras tu alimentación sabiéndola aprovechar las vitaminas? ¿Y cómo tu organismo, cuando haces ejercicio, cuando estás bien en tus horarios, entonces puedes aprovechar mejor, ¿no? Entonces, esa es un poco la labor, ¿no? A ver, estimado Piero Torres, ¿estás? Sí, profesor. A ver, entra a internet porque te vamos a hacer trabajar, mano. Yo te he visto que estás pestañeando. ¿Sí o no? No. Yo te he visto ahí que está bostezando. A ver, Piero, demuestra que no es así. Pestaña de Google, pon lo siguiente. Comparto pantalla, ¿no? Claro, pues no vas a compartir la foto de tu enamorada, pues socio. A ver, comparte a pantalla. Ver, ¿se ve? Claro, pon en el, un link, vas a, ya, ahí pon lo siguiente. Colegio de Ingenieros. Ya, un ratito, pues socio. Ya, aprieta Colegio de Ingenieros. A ver. ¿Dónde está? A ver, otro enlace mejor. Otro, déjalo ahí y otro enlace. Ya. Perfil del ingeniero. Espacio. Pones. No, está bien, del ingeniero. Espacio. Ahora pones CIP. Ya, sí. Colegio de Ingenieros de Perú. Sí, enter. Ahí está. Abajo dice Código de Ética del CIP. Ahí, aprieta. Ahí se ve mejor. Entonces, bajemos para ver que el artículo donde habla, sigue bajando, donde habla la función del ingeniero concepto, ahí está. Ahí nomás. Bien, aquí en el artículo 9 dice: el código de ética define criterios y conceptos que debe guiar la conducta del profesional, ¿no es cierto? En razón de los elevados fines de la profesión que ejerce. Como tal, es un instrumento de autorregulación, el cual norma la actuación profesional y personal del ingeniero. O sea, ingeniero no es solamente uno cuando está en su casa o cuando está en el trabajo, no, siempre. Por eso un ingeniero es ordenado, por eso un ingeniero es planifica, por eso un ingeniero ve los costos de sus actividades. Tiene que tener, yo les he dicho la semana que hemos dado la charla a los ingresantes, si tú eres ingeniero y no tienes tu caja de herramientas, es como un pintor que no tenga pinceles. Tiene que gustarte armar las cosas, tiene que gustarte clavar. Si hay algo en tu casa que está malogrado, o viene una persona que lo va a arreglar, estás ahí viendo cómo lo arregla. Tienes que tener tu caja de herramientas, tu martillo, tu serrucho, tus desarmadores, especial para ti.
Porque dije hace un ratito, el ingeniero no es solamente el que lee libros de ingeniería, al que asiste a cursos de la FIS. No, el ingeniero es permanente, señores. No se puede ser ingeniero solamente cuando se va al trabajo, no. Esto es muy importante y tiene que ver con la ética. Si uno hace solamente cuando va a un lugar, es ingeniero y después es aliancista en todo lo demás, no es ético. Por más que no haga cosas malas, no es ético. Hay que ser consistente. El artículo 11 dice, las normas de este código rigen el ejercicio de la profesión del ingeniero y por la comisión de faltas, la institución, el estatuto, el reglamento y otras normas, es obligatorio que las emita el cumplimiento, ¿no? Sigue bajando, por favor. Ahí nada más. Para, por favor. Los ingenieros están al servicio de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? La demanda. Hay organizaciones, hay empresas. En el caso del ingeniero industrial, ve esos casos, ¿no? Se busca, como dije, la evolución del desarrollo humano, el bienestar humano. Nadie hace una construcción para que uno viva incómodo, pues. O nadie gestiona una empresa para que pierda, pues, ¿no? Se dedique a estar en déficit. No, pues, ¿no? Se supone el ingeniero es para eso, para ser positivo, el accionar para beneficio del bienestar humano. Bien. El capítulo 15 dice, los ingenieros deben promover y defender la integridad, el honor y la dignidad de su profesión. Creo que les conté que yo tenía todo en la vida para ser un buen ingeniero civil, ¿no? Mi papá era ingeniero civil, tenía su empresa constructora, tenía sus libros con los maestros que le ayudaban, tenía las mezclas, tenía los proveedores, ¿no? O sea, tenía todo para hacer un... Pero no me gustaba. ¿Sí? Y me gustaba las organizaciones, comprar, vender, más metido por la influencia de mi madre. Pero el tema es que si uno no hace su profesión con pasión, no estaría ahora como ingeniero industrial cumpliendo por cumplir 70 años, no viviendo de mi profesión. ¿Por qué no hubiera sido de gusto para mí en los siguientes años ser ingeniero civil, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer las cosas con entusiasmo, una actitud positiva hacia el futuro. Entonces, hay que ser honestos, imparciales, sirviendo con fidelidad al público, a sus empleadores, a sus clientes. Deben esforzarse por incrementar el prestigio, la calidad y la dignidad de la ingeniería. Parecen palabras bonitas, pero realmente, les voy a contar la historia para que ustedes me digan qué harían en el caso del joven que voy a contar su historia, ¿no? Pero terminemos. Los principios que guiarán la conducta del ingeniero debe ser la lealtad profesional, la honestidad, el honor profesional. Si tú entregas tu obra, un informe o un trabajo, debe dar la seguridad a quien lo usa de que ha sido la mejor decisión o el mejor esfuerzo que tú como profesional has hecho para darle esta recomendación. Eso significa honor profesional. La responsabilidad, te acabo de decir, no solamente es como persona, tú tienes que cambiar para ser un buen ingeniero. La solidaridad, entender, hacer empatía, respeto, justicia, ¿no? Inclusión social. Voy a contar la siguiente historia. Y tres personas me van a dar su parecer. ¿Está bien? Voy a nombrar a las tres personas.
A ver. Primero, Eduardo Said, vas a responder número uno. Giselle Silva, número dos. Y Willy Ruiz, número tres. ¿Estamos? Voy a contar una historia y ustedes me van a dar respuesta a la pregunta que voy a hacer. ¿Está bien? ¿Me escuchas, Eduardo, Giselle? Sí, y sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, atención con la historia, que es verídica, que ha sucedido. No, no estoy contando una historia así inventada, sabe Dios si será verdad. No, todo lo contrario. Yo enseñaba en la Universidad San Marcos en Ingeniería Industrial, ya hace 10 años, un poco más, que ya me retiré porque solamente me he dedicado a la uni, y enseñaba los sábados en la mañana, ¿no? Y normalmente enseñaba de los últimos ciclos. Entonces, llegó un alumno, porque ahí en la Facultad de Ingeniería Industrial de San Marcos hay una cafetería tipo panadería que hacen su actividad de ventas, ¿no? Y a la vez una cafetería. Entonces, como era sábado, después de mi clase me tomaba mi cafecito, uno que otro pastel antes del almuerzo, entre clase y clase, ¿no? Y un día se aparece uno de mis alumnos, que fue mis alumnos, ¿no? Se aparece, ingeniero, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, ¿cómo estás? ¿Y qué es de tu vida? Acá pues trabajando en una empresa y estaba pues todo demacrado, todo preocupado, ¿no? Entonces le digo, ingeniero, tengo un problema, quisiera comentarle a ver que me dé su opinión. ¿Está bien? Entonces ahí va a entrar Eduardo, Giselle y ¿quién más era? El tercero, no me acuerdo. ¿Cuál es tu historia, ingeniero? Yo he entrado a una empresa que se dedica a fabricar y producir varios productos de limpiezas y estoy en la parte, digamos, de compras, ¿no? Yo compro varios insumos y con esos insumos el área de producción elabora, ¿no? Entonces, el dueño ve mi trabajo y me asciende, ¿no? Jefe de compras me ha nombrado. Y me dice, quiero que me presentes siempre cuando pasa el monto determinado, las cotizaciones mínimo, 3 cotizaciones, ¿no? Entonces, si iba a comprar un insumo, pasaba de un monto, por ejemplo, 10.000 soles, tenía que no presentar 1, sino 3 cotizaciones y sustentar por qué eligió la más conveniente para la empresa. Nada más le pedí al dueño eso. Entonces hizo eso, estaba trabajando, hasta que un día le tocan a su oficina un proveedor y le dice, señor, yo voy a presentarme, yo vendo este producto y quiero ganar la buena pro y yo le puedo dar el 10% para usted. ¿Está bien? El joven, ¿no?, le dice, señor, esto no está bien lo que me está diciendo y si usted quiere participar, participe, pero yo no puedo aceptar esta propuesta porque no es, primero no es ético ni me interesa. Y pasan las semanas, pasan los meses, hay necesidad de hacer una cotización de ese producto, él presenta, esta persona que le había abordado vuelve a presentar y no gana, pues, ¿no? Porque hay otros que
tiene mejores condiciones. Llega un día a su casa y lo amenaza. Sí, tiene varias semanas amenazado y que lo van a herir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él preocupado va y habla con el dueño. El dueño, en vez de hacer empatía con él, apoyarlo, le dice, tú decide, tú eres el jefe, tú decide. Y el joven me pregunta, ¿no? En esa reunión me dice, ¿renuncio o no renuncio, ingeniero, frente a esta situación? Pregunto. A ver, Eduardo, ¿tú qué harías en esta situación? ¿Renuncias o no renuncias? Después sigue Giselle y después el otro joven que no me acuerdo su nombre. Habla, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En voz alta, como si estuviera frente si a un micro. Si se trata de cuidar el bienestar personal, lo mejor creo que sería renunciar, porque no te puedes exponer a un riesgo que puede costar tu vida, ¿no? Pero también hay algo que es la lealtad profesional hacia la empresa, ¿no? Y también te puede costar eso. Pero yo creo que vale más una vida y por eso creo que renunciaría. Gracias, Eduardo. A ver, señorita Giselle, su opinión importa. Radio Buenos Capital. Buenos días, profesor. Yo renunciaría, la verdad, no solo por la amenaza, sino por el trato del dueño, de simplemente querer no ayudarme, no darme ese apoyo. Y bueno, creo que eso sería todo. Gracias. Está bien. El tercero, ¿quién era que le tocaba? Profesor, buenos días. Adelante, Willy. En ese caso creo que también sería la opción de no renunciar y enfrentarse al problema. Uh-huh. O sea que tú te quedas. Esa es tu respuesta. Sí, profe, tratando de buscar una solución para aliviar eso. Bien. Te agradezco tu opinión, agradezco de los otros dos, de Giselle y de Eduardo, su opinión. ¿Qué sucedió? Al margen que sea bueno o no sea bueno lo que sucedió después, porque como dije yo, solamente iba a los sábados, y después de tiempo, vuelve el muchacho, ¿no? Me dice, ingeniero, ¿cómo estás? Estoy contento, estoy... ¿Y cómo fue tu...? ¿Cómo solucionaste tu problema? Le pregunto. Ingeniero, ya estoy trabajando en otra empresa. Ya su respuesta es evidente, ¿no? Jóvenes, se los doy como consejo, no más que es un consejo. Donde no hay armonía, difícil es que haya desarrollo. ¿Está bien? Lógicamente, como dice Willy, uno puede, donde no hay armonía, insistir para que se solucione, ¿no? Pero si la cabeza no quiere sino tener sus verdades, ustedes se acordarán de lo que vimos para los que asistieron al taller, la alegoría de la caverna, ¿no? No todos tienen las verdades similares. Hay algunos que están al fondo de la caverna y solamente ven sombras, y esas son sus verdades, son conjeturas, supuestos, ¿no? El conocimiento es salir de esa zona, ¿no? Pero para, como dice Willy, enfrentarse, tratar de, frente a un reto, solucionar, mucho va a depender si hay las condiciones. Por eso el ingeniero tiene esa habilidad de ver el entorno, ver los factores,
Eso, si tú no ves ese entorno, va a ser difícil, solamente actuando de buena fe, que te sucedan las cosas, ¿no? En el curso de sus ciclos que estén, van a haber varios cursos que tienen que ver con el entorno, como planeamiento estratégico, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Y lo dice ahí, ¿no? Los principios. Si no hay lealtad profesional, no es al dueño, sino a que sirvas a la sociedad. Yo no puedo servir a la sociedad si el dueño no está de acuerdo en solucionarlo, ¿no? Es como en un hogar, ¿no? Supongamos hay 5 personas en el hogar, papá, mamá y 3 hijos. ¿Está bien? Hay uno que es delincuente, otro que es perezoso y otro que es muy laborioso y emprendedor. ¿Está bien? Dios los creó así, le dio esos dones, esos talentos. Perfecto. Pero si el papá y la mamá no incentivan en una actitud positiva para el desarrollo de los tres, entonces, ese que es talentoso, positivamente, de repente va a quedar mediatizado. O sale de ese ambiente, o los padres, si no lo ayudan, no va a poder mejorar, ¿no? Igual es en un trabajo, si tus jefes son, por decirte, aliancistas, entonces hay que revirar. Revirar no significa fracasar, sino ver, acuérdate que la vida no es en el momento, sino el tiempo. Eso es vida. Lo que tú haces en un día no es vida. Lo que tú haces en años, eso es vida. Entonces, lo que marca tu trayectoria es lo que haces en años. Hay veces, como es natural, te vas a tropezar, vas a estar en una zona que no te gusta. Entonces, ¿qué debes hacer si estás en una zona? ¿Qué hizo este joven? Se esperó 3 meses y en esos 3 meses buscó otro trabajo. Y consiguió otro mejor y se fue. Entonces, ese es un poco el manejo que se da. Deja de compartir, por favor, Piero. Ya. Entonces, ¿qué hemos visto? Que la actividad de ingeniero es muy amplia, muy variada, pero requiere, como dice el Colegio de Ingenieros, ciertos niveles de orientar hacia el futuro y hacia la sociedad, con determinados principios. Vamos a ver principales ingenieros que han tenido éxito. En ese caso vamos a ver de diferentes especialidades de ingeniería, ¿está bien? A ver, voy a dejar tarea 10 minutos, que vamos a hacer un break de 10 minutos, voy a asignar y cada uno de los presente un ingeniero nacional y un ingeniero internacional, o sea, un ingeniero extranjero y un ingeniero nacional. Lo dejo a su criterio. En el blog hay varios. ¿Está bien? Ingeniero, escuchen, escuchen por favor. Ingeniero no solamente es aquel que tiene el título de ingeniero. Steve Jobs es ingeniero, por más que no tenga el título. ¿Por qué? Porque usó sus capacidades de aprender y de mejora continua, su disciplina en un tema de computación, que lo llevó a mucho. Entonces, ingeniero, nosotros estamos dentro de la formalidad, siguiendo el camino para tener un título de ingeniero. Pero, ¿de qué sirve el título? El título no hace al ingeniero. Si tú, como ingeniero, no tienes orden, disciplina, capacidad de redacción de tus informes técnicos, si no tienes capacidad de analizar con tus herramientas las problemáticas y plantear propuestas de solución, puedes tener el título, pero no eres ingeniero si no tienes esos elementos.
Y al revés, puedes de repente no tener el título, pero si haces todo lo que hace un ingeniero, eres ingeniero. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, le doy 10 minutos a las 11 y 10. Aleatoriamente, quiero un ejemplo de ingeniero nacional y un ingeniero extranjero. ¿Está bien? Y vayan bien. Sí, señorita. Disculpe, ¿en qué parte del blog dijo que estaba? En el blog del curso, pues, señorita. No, es que hay diferentes páginas. El que acaba de mandar el último. Claro, el blog es uno solo. Ah, está bien, gracias. Sí, sí, un gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, un break de 10 minutos.
Bien, jóvenes, el día de hoy, en esta segunda hora, vamos a hacer, como he dicho, aplicaciones, el concepto de aula invertida, y vamos a hacer la participación más activa de ustedes. La participación va a ser en dos formas. Uno es mostrarles, y ustedes me van a mostrar también cuáles son los, a su criterio, ingenieros que... Y respecto a esa búsqueda, deben responder a tres preguntas que voy a poner en el chat. ¿Está bien? Primero, explico yo para que vean un ejemplo, ¿no? Y igual pueden mejorar ustedes. Presento en pantalla, por ejemplo, dos ingenieros que, a mi modo de ver, son buenos. El extranjero es este señor, que fue Eduardo de Javis, que tiene que ver mucho con la creación de la Universidad Nacional de Ingeniería, y se quedó en el Perú y murió a los 74 años. ¿No? Su sepultura está en el Presbítero Maestro, tiene nacionalidad polaca y rusa, estudió en ingeniería en Francia y es matemático e ingeniero. ¿Está bien? Aquí está en Wikipedia su información. Es un ingeniero que pueden ustedes comprobar que fue de perfil bajo en el sentido de que hacía labor, hacía cosas, pero no era pues el político bla, 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 nomás. Y es un gran ejemplo para los ingenieros de la UNI, ¿no? Otro ingeniero que es nacional, que recientemente nos ha dejado, es Guido del Castillo. Este ingeniero tiene una particularidad, es ingeniero de minas. Se fue al extranjero. Terminó, vino joven a la uni del Cusco, de ANTA, y terminó en 5 años y habían becas a los ingenieros mineros y él apenas terminó, se ganó una beca. Se fue a estudiar a la mejor universidad de minas en Estados Unidos. Volvió y se puso a trabajar en varias empresas mineras. Y después lo que hizo fue desarrollar sus proyectos mineros. Casualmente su tesis, que figura acá al final. ¿Dónde está su tesis? Aquí está. Bueno, se ve bien, vamos a ver. Le hace un homenaje. Esta es su tesis. Y realmente era el doctor honoris causa, y recibió varias veces premios de la antorcha de Javits, ¿no? Muy interesante su vida de este señor porque tuvo 2 matrimonios y como consecuencia del matrimonio tuvo 2 hijos y 1 hija. Y en el segundo matrimonio tuvo 1 hijo. Mejor dicho, 3 hijos. El primer matrimonio una pareja y el último 3 hijos. 1 hijo más. Y terminando su hijo, ingenierías y minas, le gustaba ir a paracaídas. Y antes de terminar se cayó y falleció porque no le funcionó bien el paracaídas. A raíz de eso, él, todo su desarrollo fue hacer un museo de muy bonito que está en el centro de Lima, en honor a su hijo, y también
donó muchas obras, por ejemplo, el Coliseo de la Uni, varias edificaciones, a todos los ingresantes había computadoras que se le daban a los mejores. Una serie de inversiones hizo para la UNI, muy interesante, ¿no? Por eso considero que es está el Coliseo, ¿no? Las naciones que hizo, las edificaciones, y está el museo que hizo a su hijo, el museo que hay en la UNI, geología. Es un ingeniero que es una pena que en el mes de abril del año pasado, no, del, cuando comenzó la pandemia, 2020, mes de abril, por el COVID se fue. Entonces, es un ejemplo para todo ingeniero que se preste de ejemplo, que tenemos con estos dos ingenieros, ¿no? Uno extranjero y otro nacional. Bien. Yo voy a elegir tres personas rápidamente. Me dicen, porque la tarea todavía no la han hecho, porque tienen que responder a las tres preguntas, ¿no? Que voy a hacer. Pero primero presenten rápidamente los que voy a elegir. Javier, José Roda, después sigue Luis Dani Torres y después la... ¿Quién más es? Primero José Roda. Perdón. No veo a todos los participantes. No sé cómo hago. Allá. Ahí está. Y Darlene Romero, los tres. Comenzamos con el... José, presente en pantalla rápidamente los dos ingenieros que tú consideras, uno nacional y uno extranjero. Profe, era lo del blog porque no encontré ahí. O sea, tuve que buscar así en internet. No te escuché. ¿No puedes presentar? No, o sea, dijo que teníamos que elegir lo del blog. Todavía no lo presentes. Primero presenta lo que tienes. Ok. Por favor, presente en pantalla. Ya. José Tola Pasquel, sí, tuve oportunidad de conocerlo. Es un ingeniero civil de la UNI. Muy bueno. Fue colega de mi padre. También fue ingeniero civil. Y trabajaron también en la Católica. Este señor hizo muy buenos libros de matemáticas. Yo he estudiado en su libro de análisis numérico en matemáticas. Fue doctor en matemáticas. Y muy hábil, muy hábil. Habilísimo, ¿no? Y muy, fue un discípulo de Cristóbal de Lozada y Puga. Por ejemplo, fue otro, es una eminencia, Cristóbal de Lozada y Puga. Es un ingeniero muy, muy bueno. Bien, otro, ese es nacional. ¿Y el extranjero? Energía Bill Gates. Ya. Muy bien. Gracias, estimado Roda. Ya, bro. El siguiente, ¿quién es el siguiente? Presente en pantalla. Ok, ingeniero. A ver, mete goles. ¿Se observa? Sí, ahí está. Luis Babana, acabo de escoger. Así es. No sé si todavía sigue siendo profesor de la FIS, pero es un ingeniero que fue mi asesor de mi tesis de ingeniería industrial. Yo presenté mi tesis de industrialización de la fibra de alpaca y era el presidente del jurado, ¿no? Somos amigos, muy
una persona muy inteligente, muy hábil y además muy honesto, ¿no? Es realmente un ingeniero con letras bien grandes, ¿no? Es muy, muy, muy gratificante su participación. Me acuerdo un curso que era difícil. Él enseñaba evaluación de proyectos. Entonces, todos tenían miedo de seguir el curso. Era prácticamente un curso filtro. Y tú entrabas al salón, lo veías que hablaba pues despacito, te desarrollaba el tema, como que no fuera difícil, ¿no? Y comenzaba a hacer un flujo de caja, flujo de fondos, desarrollo de indicadores. Y te decía un caso. A ver, este caso. Te planteaba las preguntas y tú tenías que hacer tus flujos. Y te decía, pueden hacer en grupo de 4. Y se los dejo el día de hoy. Vamos, hoy día estamos jueves. Y lo tienen que entregar, ¿no? El lunes a las 9 de la mañana. Yo vengo a las 9 de la mañana y me lo entregan físicamente. Entonces, este flujo es fácil, dirías tú, ¿no? Y comenzabas a analizar el caso, comenzabas a resolver, comenzábamos a dar las propuestas y no acabábamos. Pasaba sábado, pasaba domingo, no acababas. Y el lunes tenías que presentarlo. Era un completo complicado hacerlo, ¿no? Así eran sus clases, ¿no? O sea, y hasta ahora creo que son, ¿no? Ahora está como asesor de tesis, básicamente. Entonces, el tema es ese, ¿no? Es cómo trasciendes como profesional, con tus gestos, con tu dedicación, ¿no? Gracias. ¿Cuál es tu otro? El otro es Nikola Tesla. También, este es un ingeniero que pasa a la historia porque fue realmente un inventor en la parte de energía. Ahí tú sabes que energía que es alterna y continua. Y todo el mundo desde que Edison desarrolló sus focos y sus grandes centrales, todo era energía continua. Pero él insistió que se ahorraba, era mejor la corriente alterna. Y después, en el tiempo, le dieron la razón. Y es un gran ingeniero, ¿no? Bien, gracias, estimado Luis. Okay. Dani, perdón, ¿quién sigue? Darlene Romero. Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Ahorita comparto. A ver. ¿Se puede ver? Sí. Ya, ese es el ingeniero peruano que elegí y este es el extranjero. Ya, Henry Fayol, sí, es bueno. Sobre el señor Augusto Camere Bedoya, es un ingeniero industrial de la UNI, ha sido muy bueno en los desarrollos que ha tenido, apoyó mucho a Fujimori, pero se vino abajo desde el punto de vista como persona cuando estuvo metido en los problemas con este señor, el asesor de Fujimori, ¿cómo se llamaba? Vladimiro, ¿no? O sea, fue una marioneta de Vladimiro Montesino. Pero, ¿qué podemos hacer? Es de la promoción, este señor, junto con el señor Cipriani,
y con otro señor, son de la misma promoción de ingeniería industrial. Realmente igual los Wong, ¿no? Wong, Erasmo Wong, uno de los hijos de Erasmo Wong es ingeniero industrial y también muy, muy inteligente, muy hábil. Muy bien, señorita. Gracias. Deje de compartir, por favor. Ahora, nuestro amigo Vance es Damián. A ver, Damián, tú tienes un apellido que da miedo. ¿Me escuchas, Vance? Señor Vance, ¿estás? Alexander. Sí, profe, aquí estoy. Ya, ya, escribe lo que te dicte en el chat. ¿Está bien? Ya. Entonces vas a escribir lo siguiente. Tome nota, por favor, lo que va a poner Vance. Alexander Vance. Primera pregunta. Luego de publicar los dos ingenieros, entre paréntesis, uno nacional y uno extranjero, deberán responder a la siguiente pregunta. Primera pregunta. ¿Cuál es o cuál es la principal contribución de dicho ingeniero? ¿Cuál o cuáles son las principales contribuciones? En el artículo 10, creo que era 10 del Código de Ética, segunda pregunta, ¿no? En el artículo 10 del Código de Ética del Colegio de Ingenieros, se menciona los criterios que debe tener un ingeniero, ¿no? Identifique cuáles son los que cumple sus propuestas, ¿no? De ingeniero. O sea, en otras palabras, hemos visto el Código de Ética de Ingeniero del Perú, Colegio de Ingenieros del Perú. En su capítulo, en su artículo 10, menciona las características: honestidad, consistencia en su desarrollo profesional, etc., ¿no? Son varios. Señale cuál de ellos lo cumple el ingeniero propuesto. ¿Sí? Y tercero, resalte, tercera pregunta, resaltar, ¿no? Resaltar si la ética profesional se adecúa a los cambios o permanece frente a los cambios, ¿no? Me refiero, todo lo que se ve del código de ética cambia, cuando cambian, o sea, por decirles, el código de ética de acá hace 10 años, por los cambios que ha habido, ¿tiene que cambiarse o no? ¿No? ¿Los criterios de ética profesional cambian con el tiempo o no cambian? Esa es una pregunta que tiene que responder, ¿no? Profesor, la última pregunta sería criterio de nosotros. Claro, pero también como referencia, ¿qué ha pasado con el señor, por ejemplo, Bedoya, ¿no? Bedoya Camere, ¿no? Uh-huh. Fue formado, es bueno, pero cayó, pues, en aspectos éticos, ¿no? Está bien, gracias. Bien. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profesor. A ver, a Dair. ¿Cuál era la segunda pregunta? No la entendí bien. A ver, lee la segunda pregunta. Ahí está en el chat. No está numerado. ¿Cómo que no está numerado?
La primera pregunta es cuál o cuáles son las principales contribuciones. La segunda pregunta es, en el artículo 10 del Código de Ética del Colegio de Ingenieros se menciona que los criterios que debe tener un ingeniero, identifique cuáles cumple el ingeniero. Así es. Ah, ya, yeah. Okay. Profe, una consulta. Sí, habla, Jan, habla, por favor, despacio. Dime, Gianfranco. ¿Esto es una actividad para todos que debemos hacer? Sí, pues, tienes que hacer, pero ahora todavía voy a explicar, todavía falta media hora para acabar. Voy a explicar cómo lo vas a hacer, ¿está bien? Okay. Ya tienes los ingenieros, ya tienes las preguntas, ahora cómo lo vas a hacer, ¿está bien? Entonces, sí. Yo voy a poner en el caso de mi, si yo fuera mi tarea, ¿está bien? Igual que ustedes, tienen plazo hasta la próxima semana. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya, entonces yo voy a hacer mi tarea, digamos, como si yo fuera uno de ustedes y tengo lo de Guido del Castillo y tengo lo de el señor Javich, ¿está bien? Voy a hacer mi tarea. Entonces, presento en pantalla para que vean que soy crema, yo no soy, solamente hablo y nada. ¿No? Entonces, acá, señores, yo no voy a repetir lo que voy a decir ahora, en adelante. ¿Por qué? Porque esto está grabado, vamos a elegir un delegado, el delegado tiene que insistir para que acreditacionfis@uni.edu, quiero la grabación a la brevedad para compartir a mis compañeros. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué? Porque el curso no es para enseñarles software, aplicaciones, sino adicional para que lo presenten bonito. Lo pueden presentar de otra forma en el blog también. Pero simplemente esta parte es de darles un consejo. Entonces comienzo. Entonces, lo primero que hago es me voy al blog. ¿No? En el blog, veo acá el blog y pongo una nueva entrada. Ahí pongo tarea. Ya no pongo mi nombre porque ya queda figurado su nombre y ya está inscrito, ¿no? Pongo tarea del día de hoy. Estamos hoy día, jueves 8. De abril, ¿no? Acá pongo el primer, acá pongo el segundo, digamos, ingeniero, y acá pongo respuesta a las preguntas. El número 1, número 2, número 3, ¿ya? Entonces, miren lo que hago. Me voy acá, en la parte superior izquierda, hay un lapicero y pongo HTML. Y acá la letra A va a ser lo que voy a poner del primer ingeniero. Y acá la letra B del segundo ingeniero. ¿Está bien? Y, bueno, pues ya el texto lo llenaré cuando esté en esta opción, ¿no? Acá llenaré el texto que corresponde. ¿Está bien? Entonces, voy a poner primero la A, ¿no? Donde va a ir el ingeniero. Entonces, voy a ver el ingeniero que tiene. Estoy en HTML, ¿eh? Esto es HTML. Entonces, tengo acá el ingeniero Guido del Castillo, por ejemplo, ¿no? Guido del Castillo. Este es el ingeniero. Entonces, esta es su obra, ¿no? Entonces, este caso tiene, ¿sí, right? Y acá tienes para, ¿dónde estás? Creo que este no tiene. ¿Dónde está? Creo que tienes que sacar cuenta para. Bueno, vamos a buscar otro, ¿eh? A ver. Cualquier artículo, no me hago problemas. Guido del Castillo. Perú.
Entonces está Guido del Castillo, supongamos, boletín de homenaje, este es el de Isuso. Ya, vamos a hacerle este ya. A ver. ¿Ya? Quiero toda esta página pegarlo en el blog. ¿Está bien? Toda esta página quiero pegarlo en el blog. Todo. ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿qué hago? No voy a repetir. ¿Eh? Pongo etiqueta y frame. Ustedes lo pueden hacer de otra forma. Estoy dando algunos consejos. Aprietan acá etiqueta y frame y se van acá y ahí está el HTML. Ahí está, código HTML. Copiar. Entonces se van al blog, a la opción que les he dicho. Eso AAA, porque estamos en HTML y lo reemplazan. Control P chica. Y en esto que acabo de poner, aparece entre comillas, página, fuente HTML. Que ahí debe figurar esta página. ¿Dónde estás? Debido esto. Entonces acá pongo esta página. Copiar. Me voy al blog y lo pego acá. Pegar. Y no me crees. Pongo acá. Ahí está. Pero está chiquito porque la página debe ser más grande. Entonces vuelves acá y lo agrandas. ¿Cómo lo agrandas? Acá dice ancho 250. Ponle pues. 650. Alto, que sea un poco más alto. 290, muy poco. Ponle 500. Ponle 500. Ya, 500. Vuelves acá abajo. Ahí está más grande. Vamos a publicarlo para que se vea. ¿Cómo se ve? Entonces acá está, ojito. Y aquí está la página. No se ve. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Entonces acá entramos de nuevo. HTML. Y algo ha pasado acá. Y se de repente. Parece que no quiere. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Eh? Supongo que sea la página de la Uni, ¿eh? Para que vean que funciona. Simplemente ahí en la página Uni también está, ¿no? Uni. ¿Qué he hecho acá? Uni. ¿Qué pasó? Se ha hackeado.
Vamos a esta página, ¿eh? Entonces, para que vean que funciona. Copiar. Pongo acá. Y reemplazo esto, ¿no? Y pongo acá y pongo actualizar. Ahí está. Y esta es la página de la U. Entonces, en el caso de buscar un archivo, si quieren pegar la página, ¿no? Web completa. Supongamos que quieren pegar solamente un archivo, ¿ya? Entonces agarran acá. Supongamos esto, ¿no? De Javich. Copiar. Se van a... ponen una nueva hoja. Nuevo. Y pego, ¿no? Y pongo esta Javich. Eso quieren subirlo ustedes. Entonces lo guardan. Guardar como. Y en descarga. Dice Eduardo de Javich. Y lo ponen en descarga. Y lo guardan. Pero yo quiero, normalmente para que se vea bonito, se pone en PDF. Entonces lo guardo en PDF. ¿Está bien? Entonces, guardo acá el PDF. Entonces, ¿ya qué hago? Ya está en PDF. Entonces me voy a mi cuenta de Gmail. Mi cuenta de Gmail pongo así. Google Drive. Y subo. Subir archivo. Y busco el archivo de Eduardo de Javich en PDF. Eduardo de Javich en PDF. Hasta ahí no he hecho nada nuevo, eso lo sabemos. Ahí está. Está subiendo. Miren lo interesante. En HTML, ¿eh? Pongo acá, aprieto. Ya está, Eduardo de Javich. Pero yo quiero ponerlo todo como HTML. Pongo así. Primero tiene que compartirse. Si no lo comparten, no, por más que lo hagan, la siguiente forma no se va a poder ver. Ponen restringido libre. Listo, ya está libre. Entonces ahora recién hacen esto. Aprietan acá, abrir ventana nueva. Y ahora ponen así, insertar elemento. Copian. Copiar. Y se van al blog. Se van a B. Buscan B, ¿dónde está B? Aquí está B. Control B. Ya está. Ahí está la uni, ahí está Javich. Actualizar. Ya está. Me voy al blog F5. Ahí está la página de la uni y está de Javich. Y ahí pone sus respuestas. ¿Está claro? Bien. Ahora dejo de compartir porque tengo que hacer el trabajo con ustedes.
tengo que hacer lo siguiente. Rápidamente, por favor, señor Willy Ruiz, ¿me escuchas? Willy. Sí, profesor. Ya, presenta en Word, una hoja en Word, en blanco. Rapidito, porque nos queda 15 minutos. Ya estás lento, ¿eh, Willy? Ya, pon elección de delegado. Rápido. Ya, número uno, va abajo, uno, dos, tres, ya. Y cuatro, vamos a poner, cuatro. Ya está. Candidatos, ¿está bien? Todos tienen que votar, ¿eh? El que no vote es aliancista. ¿Sí? Entonces, candidatos. Lo que quiero es que ustedes participen, ¿está bien? Y la participación se hace haciendo. Entonces, son 21 personas. A ver, ¿alguien se quiere proponer como candidato a delegado? No va a ser elegido, sino simplemente va a participar en las elecciones. ¿Alguien? Profesor, yo. Ya, pon, por favor, Willy. Pon número uno, Gianfranco Torres. ¿Alguien más? Porque ya aplico dedocracia. A ver. Señor Luis Dani Torres, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. Ya. A ver, propón un candidato. Cualquiera, no tenga problemas. Mi compañera Giselle. Giselle Silva. Aprieta, apunta, por favor. Sí, profesor. Sí, Giselle Silva, candidata. A ver, señor Javier Taquía. Javier Taquía, ¿me escuchas? Javier Taquía, sí. Propón un candidato. Sí, presente, profesor. Propón un candidato para delegado. Willy Ruiz. Willy Ruiz. Willy Ruiz, ya. Y el último, a ver, César Raúl Vázquez. ¿Me escuchas, César? Ingeniero, sí. Un candidato. Candidato, Piero Torres. Piero Torres. Rápido, ya, gracias. Ahora, hay en la opción de Zoom para levantar la manito, ¿está bien? Vamos a hacer rápidamente una elección, una primera rueda, todos votan por todos, ¿está bien? Y después la segunda rueda, solamente un voto, solamente, por cualquiera de los dos que quedan al final. Rápidamente, no va a faltar tiempo, ¿eh? Si se demora. A ver, levanten la manito aquellos que quieren que sea su delegado el señor Gianfranco Torres. Rápidamente, ya va. El que va a contar es Vances. Cuentas la manito, Vances, tú debes ser notario. Habla, Vances, ¿cuántos son? Siete, profe. Espere, profe, un ratito. Apúrate, notario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, aso. Trece. Sí. Apunta 13. Ya. Siguiente, bajen la manito. ¿Pueden volver a votar? Perdón, disculpa, Willy. Es más del 50%, creo. Claro, ya ganó, profesor. No, no. Ya ganó, profesor. Señorita, tranquila, tranquilo, estamos en elecciones, todavía ni siquiera es terminado. Giselle Silva, ¿pueden volver a votar? Porque es, todos votan con todos. ¿Ya bien? A ver, vuelve por Giselle Silva. Habla, notario. Espere, profe, espere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13.
13. Sí, igual, profe, 13. No han cambiado, no han bajado la mano, creo. A ver, bajen la mano y vuelvan a votar por la señorita Giselle Silva. A ver, ahora hay 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es que está que bajan y suben, profe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nomás, profe, 10. 10. Giselle Silva, 10. Willy Ruiz. Cualquiera puede votar de nuevo por todos, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 6, 7. 7. Apunta, 7. Ya, el señor Piero Torres, por favor, bajen la mano y vuelvan a subir la mano por lo que quieren que su delegado sea Piero Torres. 1, 2, 1, 3. 3 nomás, profe, 3. Ya, 3. Bien, entonces los que quedan son Gianfranco y Giselle. Ahora sí, vamos a la segunda votación solamente para el número 1 y 2, ¿está bien? Entonces, por favor, vuelvan a votar, pero esta vez, si votan por Gianfranco, ya no pueden votar por Giselle. Y si votan por Giselle, ya no pueden votar por Gianfranco. ¿Está claro? O sea, un voto por candidato. No puedes volver a votar por los dos. ¿Está claro? Entonces, la segunda votación. Comenzamos. Aquel que quiere que su delegado sea Gianfranco Torres, levante la manito. Habla notario. Sí, vale, pero están subiendo. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, por ejemplo. 11. Sí. Por favor, bajen la mano. Ya no pueden votar esos 11 por otro candidato, por si acaso. Que su candidata, la señorita Giselle Silva, sea su delegado. Delegada. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, profe, 12. 12, ya, se volteó el pastel, 12, gracias. Entonces, la delegada es la señorita Giselle Silva, el delegado Serrucho, cuando no venga Giselle, el delegado Serrucho es Gianfranco Torres, y si no viene Giselle, y si no viene Gianfranco, el delegado fantasma es Willy Ruiz. ¿Está bien? Entonces, toma nota, ponga en el... Vances, ponga en el chat esos resultados. ¿Ya? Señorita Giselle, por favor, se queda un ratito para darle unos datos para que usted pueda compartir con sus compañeros en un ratito. ¿Está bien, Giselle? Sí, está bien, profesor. Ya, se queda un ratito, ¿ya? Bien, resumamos. ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado una tarea. Hemos visto que tienen que hacer en el blog dos ingenieros exitosos y la razón es responder a tres preguntas de esos ingenieros. Lo tienen que hacer en el blog en forma individual. Plazo hasta la próxima semana. Día puede ser el jueves mismo de la próxima semana. Utilicen diferentes medios. Yo les he empleado como ejemplos que se me ocurre lo que yo hago, ¿no? Pero pueden ustedes tener otra forma de subirlo. El blog les permite una serie de alternativas. Si alguno no está inscrito en el blog, pone acreditacionfis@uni.edu. Mi curso es tal, mi nombre es tal, tengo este problema. Especifica y lo solucionamos. ¿Está bien? Bien, entonces para terminar, quiero hacer un resumen. ¿Qué hemos visto? Hemos visto la importancia que tiene la ingeniería. Hemos visto definiciones, hemos ido a ver el Colegio de Ingenieros, hemos visto su código de ética y también hemos visto ejemplos como el caso de la cortadora de césped, cómo evoluciona, cómo es la innovación, la creatividad, cómo cambia esto, ¿no? Y es muy importante, jóvenes, que tomen en cuenta estos logros. Y un ingeniero no solamente es el que tiene el título, o puedes tener el título y no ser ingeniero, ¿no? O puedes tener las condiciones y no tener el título. El ingeniero es el que tiene conocimientos de saber identificar problemas y plantear soluciones
su especialidad, tener disciplina, orden, actitud proactiva, trabajar en equipo bajo presión, desarrollar, explicarlo por escrito. Ese es el ingeniero. ¿Está bien? Ha sido un gusto tenerlos y ya nos estamos viendo. Un gusto. Gracias. Profesor. Buen fin de semana.